por supuesto lo tenemos ya conectado el amigo Conrado Yacenza, que ya puede saludar, Leo. El querido y gran amigo Conrado Yacenza está al aire aquí en 7.0. Conrado, buen día, ¿cómo va? Buen día, Leo, Eli, Pancho, bueno, toda la mesa en general. Hoy no, hoy no me olvidé ningún nombre. Y te quería felicitar, Conrado, por tu intervención del miércoles pasado, tu columna que después tomó vuelo. Escuché comentarios en varios medios sobre tu punto de vista sobre el lesbicidio y las consecuencias y los tiempos que corren. Bueno, me alegro mucho, Leo, me alegro mucho. Yo creo que era un tema que había que tratar. Creo que el primero en tratarlo en un medio de comunicación de llegada con potencia fue Emanuel Herrera en la 750. Hay que dejar constancia de ello. Y a mí me parecía que era un tema interesante e importante por, bueno, después lo que siguió ocurriendo, el tercer fallecimiento de la tercera víctima, en fin. Pero te lo agradezco, Leo. Sí, sobre todo por la importancia del hecho, lo decía Cristina el otro día también, ¿no? A causa de la muerte de unas francesas que el padre vino y le exigió que hubiera una solución, y a partir de ahí de alguna manera se instauró que estos temas fuesen parte del corpus judicial también y formaran parte de nuevos códigos que hacen que hoy en día esto sea un delito tratado de distinta manera que como se trataba antes del 2012. Cuando se llenan la boca muchos comunicadores, Conrado, diciendo para qué carajo sirve el Ministerio de la Mujer, habría que contestarle, mirá, entre otras cosas, para esto, para que estos crímenes horrendos hoy estén tipificados en el Código Penal y agravadas sus penas. Exactamente, exactamente, sí. Sí, porque estamos corriendo el riesgo entre tantos retrocesos a los que nos enfrentamos con el gobierno de Milei, es que volvamos a caer desde los medios de comunicación, por lo menos los que tienen los comerciales con posición dominante, a volver a tipificar crímenes pasionales o ese tipo de rótulos que se hacían antes y que quedaban como en la esfera de lo privado, ¿viste? Y bueno, la verdad que estamos en un avance, en un ataque de múltiples frentes y al mismo tiempo que es bastante difícil de enfrentar y además de detectar, ¿no? Porque son tantos los golpes y tantas las cuestiones que hay que atender al mismo tiempo que, bueno, a veces me pareció el otro día que destacar esta desde la gran cantidad de temas y informaciones que andan dando vueltas era importante. Así que te agradezco públicamente, Leo, el reconocimiento. No, porque la vorágine informativa por ahí se nos pasa la perspectiva de la importancia de algunos temas y eso es lo que hace que la buena mirada del periodista. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy, Conrado? Bueno, yo vi que estuvieron Déjame primero hacer un saludo general y en particular a mis compañeras y compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda y a todos los docentes en general, porque es el día del docente universitario, así que va el saludo en este tiempo también tan aciago de agresión hacia la universidad pública, un saludo a todos los colegas docentes universitarios. Por otro lado, qué genialidad el humor, la sabiduría popular en algunos casos. Escuchaba lo de James Brown y ya anda dando vuelta un video con el busto y el tema I Feel Good de James Brown y con un montaje en el discurso de Milei que está genial. La verdad que en ese sentido el humor popular siempre nos ayuda un poco, ¿no? Desde el mosquito para acá, ¿no? Claro, exactamente. Y por otro lado pensaba, ¿no? Ayer cuando escuchaba al presidente y vi las imágenes del descubrimiento y del busto del expresidente, recordaba, ahora no puedo fijar exactamente en qué canal fue, pero debe haber sido seguramente en el programa de Mariano Grondona, las palabras de aquel, todavía creo,
Carlos Menem presidente a Facundo, presidente similar en su aspecto a Facundo Quiroga, con sus patillas, sí, sí. Y ese pelo hirsuto, ¿no? Sí. Recordar esas palabras que dijo en ese programa, que creo que eran algocito medio de memoria, pero como que todos los argentinos han vivido prendidos del andador del Estado, y esa etapa y ese estar prendidos al andador del Estado debe finalizar, y de esa manera justificaba la gran idea de, para el peronismo en esa época, de que llevó Roberto Dromi al presidente, que fue la reforma estructural del Estado y la ley de emergencia económica, ¿no? Que algún periodista económico seguramente ya lo debe haber hecho, pero tiene importantes la ley de reestructuración del Estado y emergencia económica del 89, tiene similitudes muy muy notorias con la ley de bases, ¿no? Y el DNU, que sí. Creo que hoy a la mañana ustedes estuvieron tratando algo con respecto sí. Al tema. Sí, con la gente de las pymes, sí. Claro. Y después me surgió el concepto, de nuevo, para citar al Facundo, con esa evocación, desde la evocación de la voz de un muerto, ¿no? Esa sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Sí. Me llamaba, y por la fisonomía de aquel Carlos Menem riojano, me sugería la idea de esta evocación de Milei, del expresidente, que no es una evocación casual, porque la elección del día para descubrir el busto fue un 14 de mayo, y un 14 de mayo, pero hace 35 años, Carlos Menem ganaba las elecciones presidenciales, ¿no? Que en realidad después se adelantó en la entrega del poder, por lo que todos ya sabemos, por la gran crisis económica y la hiper del gobierno de Alfonsín. Entonces pensaba que en esa evocación hay algo interesante para pensar, que es esto y por el discurso, ¿no? De que Milei se considera como el heredero natural de este expresidente, ¿no? Basta ver las figuras más importantes, las figuras políticas, ¿no? Que le están dando algún peso político al presidente, bueno, son figuras del viejo menemismo, más todo el linaje menemista que tiene dentro del poder, pero digo que es una evocación donde él se considera el heredero natural, pero que viene a realizar reformas estructurales que, como decíamos, están sustentadas o tienen similitudes con aquella reforma estructural del 89, pero que son mucho más profundas. Algo de multiplicarlas por 8 veces, dijo, ¿no?, en el discurso. Sí, por 8 veces. Claro, que esa evocación y esa multiplicación por 8 además supone que en la cabeza de Milei, esto es una inferencia personal, él entiende que es mucho mejor que el expresidente, ¿no? Porque ha dicho también que sus reformas son mucho más profundas y son únicas en la historia de la República Argentina. O sea, hay una evocación, pero para a su vez compararse y proclamar que es mucho mejor que el expresidente. Y además Conrado, hay un tercer punto. En la manera de actuar. No sé quién ayer, Conrado, no, si no lo citaría, pero no recuerdo a quién se lo escuché en algún medio, decir que la frivolidad de Menem de los 90 fue trocada por la crueldad en el actual presente, ¿no? Que se cambió la frivolidad de los 90, que era parte del espectáculo que había en esa época, y ahora el telón de fondo que hay del gobierno es la crueldad. Sí, es una, la verdad que es una observación muy interesante, y porque ese es el tono de esta época, el tono social y el tono de las conversaciones públicas y el tono de las conversaciones que circulan por esa gran sala supuestamente pública que son las redes sociales. Es decir, que el tono
social se ha elevado a esos niveles, a los niveles de una virulencia realmente preocupante y que expresa ese clima de época que vos bien decís que es el de el imperio de la crueldad y del goce, porque en Milei hay goce, además eso hay que tenerlo muy presente, hay goce de esa crueldad. Ese es un aspecto que me parece que en otra columna podríamos profundizar. Y como tercer punto de lo que veníamos comentando, Leo, me parece que además hay algo interesante en esta evocación que planteo, que es una que yo pienso que es una jugada política, ¿no?, de Milei, que está pensando en las elecciones de medio término. Entonces, con esta evocación del expresidente, me parece que también está buscando ampliar, ¿no?, el campo electoral. Marcando la olla peronista, que sería el título. Perfectamente traducido, Leo, es eso. Rascando en la olla peronista, que además el movimiento tiene una gran discusión interna, ¿no? O sea, me parece que a veces subestimamos a la figura del actual presidente, porque o está asesorado muy bien o lee justamente lo que acabas de escribir, ¿no? Esta gran interna que hay dentro del peronismo, donde surgen figuras muy, muy reaccionarias, bueno, que además tienen como un correlato y expresan cierta resonancia social, ¿no? Porque esas figuras que reaparecen o que tienen un discurso, digamos, hasta reivindicatorio del menemismo, que fue para mí fue la gran traición dentro del peronismo, del movimiento nacional y popular. Bueno, me parece que lee ese eco, esa resonancia, lee esa interna y, como vos bien decís, busca rascar en esa olla y ampliar el campo de posibilidades electorales, que no solamente las puede encontrar en el peronismo, sino en la memoria de la convertibilidad de aquellos sectores medios que siguen esgrimiendo, que durante la convertibilidad vivieron bien, ¿viste? Vivieron con el 1-1. Hay una clase social que sigue sosteniendo que con el 1-1 vivió muy bien. Sí. Entonces, me parece que hay algo muy interesante también para leer de esta evocación, ¿no?, de Milei hacia la figura de James Brown, del presidente, del expresidente Carlos Menem. Ojalá hubiese cantado parecido, por lo menos. Hubiese tenido el ritmo de James Brown, cosas que desconoce. Pero no, es cierto que también hay una crisis de representación que se hace plausible y evidente, más que nada, en nuestra sociedad. Y yo creo que hay sectores que están enojados, pero no saben dónde expresar su enojo, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema importantísimo también, digo, que en algún momento también podríamos tocar una columna, porque yo creo fuertemente, a ver, son 56 y me quedan algunos minutos para algunas cositas. Yo creo fuertemente que en que hay una crisis muy, muy profunda de representación política, y además creo, y esto ya es a título muy personal, la mesa lo puede compartir o no, yo realmente estoy muy, muy desencantado, hasta te diría enojado, con el sector, digamos, con la política profesional, ¿no? La verdad que lo que vengo viendo en el Congreso, esta aprobación de la ley de bases, que contiene ese nefasto régimen de incentivos a las grandes inversiones que todo el mundo ha denominado RIG, pero hay una gran parte de nuestra población que, además de estar descontenta con la clase política, de no informarse porque está harta de la situación, desconoce totalmente lo que es RIG, ¿no? Los periodistas dicen RIG, RIG, tiran RIG todo el tiempo, pero no se sabe de qué estamos hablando, de esos capitales de 200 millones de dólares que van a tener facilidades impositivas terribles, por lo menos durante sus primeros 3 años, y luego de ingresar al país sin declarar el origen del monto, y luego de ese periodo durante 30 años no deberán tributar
o pagar ningún impuesto para importar. No tan solo el beneficio de ellas, sino en detrimento de las empresas nacionales, de las pymes. Exactamente, es menos industria, menos desarrollo, más desempleo, más pobreza, más indigencia, la transformación de un país relativamente industrial o con un proceso incipiente, con muchas fallas de desarrollo de su industria, a un país factoría, a un país privatizado. Y en ese sentido también hay una semejanza interesante con el menemato, muy, muy parecida, ¿no? Con la ventaja para el menemato que tenía para vender las joyas de la abuela en ese momento. Claro, claro. Pero vemos cómo asuelan con todo, ¿no? Hasta recién hablamos con Claudio Morresi sobre el incidente de la Pareto, la judoka que devolvió la beca, demostrando también un terreno en donde Milei se mete. Digo que asuelan porque barren con todo, ¿no? Todo lo que se le pone en el camino va a llevar el signo del liberalismo de Milei. Sí, 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 los escuchaba la conversación con Borrelli, muy interesante, y sí, sí, es así. Bueno, este es otro factor a descubrir finalmente, ¿no? O a poner en evidencia. Seguimos siempre hablando de neoliberalismo, con sus tipificaciones de época, más, menos financiarizado, pero siempre estamos hablando más o menos del mismo, y esa matriz, lamentablemente, es la que no hemos logrado cambiar en tantos años de campo nacional y popular, y ese es un grave problema que tenemos. Conrado, y te dejo una contradicción flagrante que hay en Milei, que él habla de las bases de Alberdi, ese libro de 1852, con un espíritu economicista, por cierto. Alberdi era aquel que decía que para que un país creciera primero había que estar bien económicamente, estaba en contra del voto universal, pero sobre todo estaba en contra del colonialismo. En su libro todo lo que se lee es en contra del colonialismo, algo que Milei no recupera, que no inhala ese aire que ese libro despide en estas críticas a toda ley que tenga que ver con el colonialismo. Alberdi proponía pasarlas a degüello, digamos, y no es el espíritu de este Milei que conocemos. Exactamente, Leo, es lo que vos decís. No han leído, si han leído las bases, después no han leído todo el Alberdi auténticamente liberal, que discute fuertemente en sus cartas quillotanas con Sarmiento, en donde hasta hay una tipificación de nuestra oligarquía con olor a bosta, pero que nunca ha visto una vaca. Bueno, eso es lo que vos decís, Leo. No, ese es el Alberdi realmente liberal, no esta pantomima. Conrado, sobre el top, nos tenemos que ir, lamentablemente. Quedamos para la semana que viene con los temas que nos interesan. Un abrazo para toda la mesa. Gracias.